no hace más que sino inspirarme, ¿no? Cada vez que voy a jugar un partido, siempre tengo que llamarla antes de entrar al camerino, porque es mis ganas, es la inspiración esa que uno necesita para encarar un partido, para dar el extra, ¿no? Porque uno normalmente juega los partidos y siempre necesita de un tipo de inspiración para dar ese extra, y mi mamá sin duda es esa inspiración que me fortalece en los partidos. Yo la describiría como sacrificio y lucha. La verdad es que siempre llevó una vida muy sacrificada por nosotros, que uno sin darse cuenta, pero muchas veces ella se acostaba sin comer para darnos de comer a nosotros, y bueno, qué más sacrificio y qué más lucha que ella. Y una vez en un partido me hicieron una falta, yo tenía 13 años, 13, 14 años, me hicieron una falta, pero el que me hace la falta es un señor como de 2 metros de altura. Pero la falta fue tan fuerte que mi mamá, de la rabia, se metió para la cancha e intentaron empujar a este señor. Y como dije también, ¿no?, al principio, inspirador, porque ver que la mamá de uno lo defiende con esas garras a uno, sin importar qué le pueda pasar, pues una anécdota muy bonita, pero además que demuestra el amor que tiene una madre con su hijo. Feliz día a todas las madres, en especial a la mía y a la madre de mis hijos.